Seguimos con más de los entrenamientos de los Tigres del Licey, ya cerca de iniciar la temporada 2015-2016, y me encuentro con Kyle Kubica, que ya también se integró a estos días de práctica. Pertenece a la organización de los Angelinos de Anaheim y la temporada pasada, de hecho, estuvo en las Grandes Ligas por poco tiempo con el equipo. Le voy a empezar preguntando su primera experiencia aquí en Dominicana, cómo llega aquí y, por supuesto, si ve este escenario como desarrollo precisamente para eso, para las temporadas que están por venir en las mayores o también en las menores. Welcome to the R. It's your first time here. You played with the Angels and you were in the big leagues like last year. You think this kind of scenario is good, like a player like you can develop their talent for the seasons are coming? Yeah, absolutely. You know, you want to come here and get some quality at bats, some competitive at bats, and it's one of the best places to play in the Winter League. So I'm looking forward to it. Hopefully, we can get some wins. Dice que sí, que totalmente ve como algo beneficioso que le puede ayudar a su mecanismo, sobre todo en las ligas de invierno y aquí específicamente en la República Dominicana. Él juega varias posiciones, de hecho puede jugar en el cuadro y también en los outfields. ¿Qué rol va a desempeñar específicamente Kyle Kubica con los Tigres del Licey? You play several positions. They have talked to you about the role you're going to assume here in the team or not yet? I think I'll mostly play third, okay. But you know, wherever they need me to play, help win some games and, you know, just play hard. Dice que sí, que más en el cuadro, específicamente en la tercera base va a estar jugando y que si lo necesitan, obviamente, para jugar los jardines también estaría dispuesto. Voy a seguir conversando con él acerca de su experiencia, no solamente aquí, sino todo lo que ha aprendido, digamos, si ha hablado con los muchachos de la liga, si hizo su investigación, casi todos investigan cómo es la pelota dominicana, porque ustedes saben que es una pelota muy especial. Have you done your research about the league? Have you asked to the guys? Yeah, have you asked to the coaches? I played with a couple guys back in the States that had played over here, and you know, just kind of picking their brains. I had a buddy who played for Escogido a couple years ago, so you know, the enemy, I guess. But no, I picked his brain a little bit about you know, how it is down here, and then everyone here has been great. You know, guys you play against in the States, and just getting to see everyone in their home environment as they get to do for us when they come over and play. So. Bueno, dice que sí, que no necesariamente investigación, pero que sí ha hablado con los muchachos, con algunos de los muchachos de acá. Dice que conoce a algunos de que pertenecen a los Leones del Escogido, algunos también que pertenecen a los Tigres del Licey, y ha hecho su investigación ahí. Él es de Texas, así que hace rato me dijo que el clima no le molesta, que se siente más o menos cómodo, porque es más o menos similar, aunque aquí un poquito más pegajoso. Vamos a seguir la tendencia de conocer para que usted lo siga en las redes sociales, a ver si tiene cuenta de Twitter. You're a social media guy, you have Twitter and all that stuff. Hey, I have Twitter and Instagram. Okay. Cubby K, KUBBYK 3009. That's Twitter, right? Yeah, Twitter, and I think Instagram. I don't know. Okay. Su cuenta de Twitter, it's Cubby. Yeah, KUBBYK 3009. Entonces, miren ahí, tiene arroba Cubby 3009, 3009, right? Yeah. Esa es su cuenta de Twitter para que lo pueda seguir por allí y darle seguimiento. Le deseamos toda la suerte del mundo y que tenga pues una muy buena temporada con los Tigres del Licey. We wish you good luck. Thanks. Thank you very much. Thank you. Seguimos con más.